Que debería desaparecer el estado de las autonomías. Me parece que únicamente hay tres autonomías que tienen fundamento histórico y cultural suficiente como para que existan respectivamente gobiernos autonómicos, que son Cataluña, el País Vasco y Galicia. Todas las demás, en mi opinión, sobran. Dicho esto, es como si me preguntas ante un enfermo terminal si le damos aspirina o le damos paracetamol. Da lo mismo, porque yo soy partidario de que desaparezcan todos esos gobier gobiernos. Dicho esto, tengo que decir que eso no empece a que crea que al frente de esos gobiernos autonómicos, haya haya eh, políticos muy buenos y con mucho futuro uno de ellos es precisamente Monago otro es Feijó, y estoy convencido de que estos dos políticos tendrán larga carrera dentro o fuera del PP allí donde vayan a parar yo vamos por abundar un poco en la línea que decía Salvador y que sigue Fernando es que yo creo un poco más en esto aquí lo del dichoso café para todos ha venido <coughs> a crear muchos problemas y yo sí, que, pero Miguel, en el caso del déficit en concreto, habría que hacer distingos. En el caso del déficit, a mí esto me recuerda mucho al problema de la de la asimetría que preconizaba el, el federalismo asimétrico sí, de Maragall. De Maragall, sí. Sí. O, o o u otras asimetrías esto de la de la geometría variable que usan mucho en Cataluña pero sí o no no ¿diferencias? no 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 es que no o puede... si es un 1,2 para todas las comunidades todas tienen que someterse a lo pues mismo. es que lo que el gobierno tendría que hacer es un planteamiento realista reunirse el presidente con todos los presidentes y decir miren ustedes tenemos un problema todos todos y tenemos que encontrar la solución y sabemos que donde no hay harina todo es moina pero hay que encontrar la solución. O sea, que no me contestas. Que sí si te contesto, Javier. Lo sí, que quiero... no, no, ¿Todos pero... iguales o no? No, pero, pero es que si tú me preguntas de forma un poco maniquea, ¿quién dirige mejor? ¿Los del PP o los del PSOE? Te digo que los dos igual de mal. Lo cual... No, pero te estoy preguntando una cosa que se está debatiendo en este momento ante una situación y, real. Todos y... sabemos que las comunidades autónomas cada una tiene sus características propias. Sí. Pero a todas se les exige el mismo objetivo de déficit. ¿Es razonable que unas digan que no? No, no, yo creo, justo para yo creo que es que se está equivocando el señor Rajoy en el método. Es que no puede hacerlo a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo he dicho antes, pero lo repito ahora. Él lo tiene que hacer a través de una conferencia de presidentes donde se tomen decisiones políticas de consenso, como ocurre en Europa. Ya que tienes el estado de las autonomías y no te atreves a cargártelo como debieras, ¿eh? como debieras hacer, por lo menos sé coherente. Y si tú estás aplicando una metodología en Europa y los tuyos te piden que apliques más o menos ciertos parámetros de similitud aquí en España, caray, hazlo. Vale, enmienda a la totalidad, ni sí ni no, ¿Me he hecho sí o no. Sí. todos deberían cumplir sí. el mismo objetivo. Sostras ya ha dicho que no, puesto un que país, partes acá, de diferencias ver, notables ver, de partida. Eh, ¿no? Extremadura, Extremadura con no, no, un 33% no, 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 de no funcionarios no puede dar. No, no, ¿Sí a no? ver. Extremadura ¿Qué? con un 33% de funcionarios, de funcionarios yo, yo. no puede el hablar y ha dar lecciones de déficit a Cataluña. No, no, no las puede dar. No, pero Tiene sos... un 33% de déficit de funcionarios. Pero no por el déficit, sino por una cuestión de conjunto. Tania, no sé si ha.